soy propietario de unas tierras que me robaron la empresa Engesa. Yo pido para ustedes que fundan todo esto para todo el mundo, para que a todos no nos vaya a pasar lo mismo, como lo está pasando a nosotros, que acá nos dejaron en la ruina, pobres. Y muchas gracias. Acá la multinacional Engesa, que es española, vinieron acá, cosa rara porque desde hace muchísimos años en la historia siguen haciendo lo mismo. Ahorita vienen es con un espejo de agua acá a inundarnos, a robarnos, a saquearnos, a dañarnos absolutamente toda nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición y sobre todo, y lo más importante, la Pachamama, la Madre Tierra, que vinieron, hicieron ecocidio ambiental, inundando las mejores tierras, desplazando mucha gente, engañándola con un supuesto desarrollo, un falso desarrollo que actualmente mucha gente se ha ido. Otra que de tristeza se ha muerto porque la sacaron de sus tierras, le tumbaron sus casas y hasta ahora actualmente a nadie han pagado. Y desafortunadamente no tenemos un gobierno que nos defienda. Por el contrario, siempre dicen la confianza inversionista es dando paso a estas transnacionales para que vengan a saquear, a robarnos absolutamente todos nuestros recursos naturales, que igualmente este pequeño centro poblado con mucha riqueza indígena, que también saquearon y robaron y nos dañaron toda una historia de nuestros ancestros. Vinieron y saquearon, robaron, tumbaron, absolutamente todos nos dejaron totalmente pobres. Pobres actualmente porque nosotros ya no vivimos, sino que sobrevivimos. Entonces aquí la enseñanza que nosotros queremos darle es que tenemos que aprender a valorarnos como seres humanos, aprender a valorar la Madre Tierra, porque si aquí en el Huila falta un árbol, es un oxígeno que falta allá en su país, allá en Europa. Porque si acá, este es un departamento supremamente productivo, Colombia es productivo, produce comida para todo, es rico en agua, fuentes hídricas. Y si el oro está en la tierra, si el petróleo está en la tierra, es porque pertenece a ella. Y les hace falta para que todo surja y haya un equilibrio natural entre madre naturaleza y nosotros. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes, ¿usted qué más les interesa? ¿Tener severa casa, tener estatuas de oro, anillos de oro, andar en severos carros, con severos zapatos, último modelo? ¿O tener agua para toda la vida, tener madre naturaleza, tener tradición, cultura, hermandad, y que somos hermanos todos, aunque hablen extraños, aunque tenga su corazón, el nuestro, nuestra sangre, es la misma? Entonces es una enseñanza para todos, divulguemos absolutamente todo, aunque nos da un poquito de nervios acá porque estas transnacionales, al vernos la cara y todo, podemos estar penando nuestras vidas, pero creo que vale la pena porque es mil veces morir luchando y no vivir esclavizado ni vivir arrodillados a estas transnacionales. Entonces, los amamos mucho, vamos para adelante y fuerza y resistencia de corazón y con el alma para Dios, nuestra Madre Tierra.